El bàsquet 3x3 és una disciplina molt present a la localitat d'Onil. Tant és així que des de fa setmanes l'equip Onil 3x3 està rebent a seleccions internacionals per tal de preparar-les per a campionats i concretament per als Jocs Olímpics de Tòquio 2021. L'últim conjunt d'esportistes en arribar a la localitat ha estat la selecció Riga 3x3 de Letònia, Es jugadores están preparándose al O'Neill Arena 3x3 para arribar a Tokio de la mejor manera. Muchas gracias a Adrián. Él ha estado organizando todas las cosas aquí. Es muy agradable estar aquí. Te sientes como en casa. Este equipo es muy competitivo. Es por eso que nos gusta venir aquí a jugar contra ellos. Aquí hace muy buen tiempo. Ese es otro de los motivos por el que venimos aquí. La comida es buena y todo está organizado. Por eso nos gusta este sitio. Ya estamos aquí por tercera vez y por eso sentimos que estamos en casa. Te gustaría tener una ciudad más grande, pero aquí hay de todo. Hay calma y tranquilidad. Puedes preparar tu mente y tu cuerpo para los entrenamientos. Y si quieres salir a hacer cosas por aquí, también hay muchas cosas. Aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2021 reben per primera vegada com a Joc Olímpic el bàsquet 3x3. És un deporte completament nou en els Jocs Olímpics. Serà emocionant de veure, introducirà a los espectadores, por lo que creo que serà un lugar muy agradable donde jugar. No puedo esperar a que empiecen estos Jocs Olímpics. La curiositat és que el primer banderat de 3x3 de la història ha estat al municipi Colibenc també preparant-se per als partits. Es el mayor honor para cualquier deportista y para un letón llevar la bandera en los Juegos Olímpicos. Estoy muy agradecido de que mucha gente vea nuestro gran esfuerzo en nuestro camino hacia los Olímpicos. Nosotros somos un equipo bastante fuerte en el 3x3. Por eso creo que me escogieron para llevar la bandera en los Juegos Olímpicos. Una experiencia muy enriquidora: Tamperas Jugadores y Formadores Donil, peras Visitantes de Letonia.